Sashe puke jonshe meto tranri rablin sini de yembadi sangye shintu mite uwai roku nanta china chupasho hidam guru rana mandala kamniyataya. Ta ninje sena da namju da sambu yon den sena da ta peje rijig bare resim sambu se do ninje ta ji mezen de gnal de ji yon yar ni chima ta wa tenge so de ta sambu yon de res sambu yon de de sambu se dan de ya lu ma yesum yo nan de yit ke chi sho chi ta ji simje ji ni simje ka she ji ji Tā nīmjī sāmbā tāpa nē sīmjī tōnda, rāng lē tā sīmjī tōnda chē nē pēyāng sāmjī mī jāpa tīndrā māngbū sūng yō rēs. Tā tē lē, nē kār sōr tā jī yījī chē, nē tōnā chē ādi kē chē mū shū jī rēs. Jī jī rāng zō nyam yōng tā tā gō rēs. Jī tā hōng ālī ngā tī lā tū, nē tē shū dē tōnda chī lā gō. Kāmbā tē wī lā tū. Así que la compasión, o también le podemos llamar esas cualidades de bondad, que en realidad pues probablemente estamos hablando de una misma cualidad, que es la compasión. Entonces, que en esta la compasión nos hace estar, nos ayuda a encontrarnos con esa felicidad en esta vida y también nos ayuda a encontrarnos con esta felicidad en las vidas futuras, porque es una de esas es una cualidad de la bondad, la compasión. Y cuando nosotros nos comportamos de una manera bondadosa con el cuerpo, palabra y mente, especialmente la mente, prestamos atención a la mente, entonces estamos creando esas cualidades. Incluso aunque esas aunque solo sea hacia un solo ser, es decir, aunque esa compasión, ese interés, ese pensar en otro sea en un solo ser, ya eso trae consigo cualidades, es algo virtuoso. Así que, incluso con uno solo, así que aunque sea generar esa confianza en la compasión o esa fe, y pues irla desarrollando en nuestra experiencia con la vida. Incluso cuando en las parejas, cuando existe ese amor, es de uno a uno, esa bondad, pues eso mismo va a traer felicidad ya incluso en esta misma vida. Y como es algo, es un comportamiento bueno, bondadoso, aunque estamos hablando solo hacia una persona, hacia la pareja, ya con eso nos va a traer no solo el resultado de encontrarnos bien en esta vida, sino eso va a traer también muchos resultados positivos para el futuro. Ahora, si hablamos de una pareja que está discutiendo todo el tiempo, pues entonces eso va a traer infelicidad. En esta misma vida, en este mismo momento, trae infelicidad.
por ejemplo, una pareja que uno quiere comer arroz, el otro quiere comer pan y discuten y discuten, pues claro, esa discusión traen infelicidad en esta vida y como se está moviendo también en ello el enfado, pues sabemos que el enfado trae un resultado muy pesado, muy negativo para el futuro. Así que no solo nos está afectando en esta vida, sino también va a traernos un resultado negativo para el futuro. Por eso es importantísimo que nosotros procuremos ir creando felicidad incluso en esta misma vida. Así que es importante saber cómo debemos practicar, cómo debemos trabajar, por ejemplo, con la comida, ¿no? A lo mejor uno quiere comer una cosa y el otro quiere comer la otra cosa. Y a ver quién tiene más fuerza, quién tiene más poder sobre el otro. El que tiene menos poder, mejor que practique paciencia y que coma lo que el otro quiera. Porque el que tiene menos poder no cultiva la paciencia, ¿qué va a pasar? Va a discutir y como el otro es más poderoso, tiene más fuerza, pues van a terminar peleados y va a ser peor la cosa. Así que más vale, aunque no sea lo que te apetezca comer, más vale tener paciencia. El que tiene menos fuerza, mejor tener paciencia. Y lo que ahora nos está comentando, dice... Bueno, Gisela dice, lo que os estoy comentando no es para tenerlos contentos, ni relajados, ni para bromear, sino, si lo pensamos bien, esa es la realidad. Y que es verdad que debemos de, pues, ver nuestro comportamiento... ver cuál tipo de comportamiento nos va a traer beneficios, cuál nos va a traer faltas, para que podamos cultivar aquello que nos va a beneficiar. Porque si vemos que comportarnos, seguir esa línea de comportamiento nos está perjudicando, pues no solo nos está perjudicando en esta vida, sino que también nos va a perjudicar en el futuro, en las vidas futuras. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pensarlo, para ir cultivando aquel comportamiento que nos va a beneficiar. Y porque ahora puede que sí, hablemos de la compasión, pero es como si estuviéramos hablando al espacio, si con los que están alrededor nuestros los estamos tratando como enemigos, entonces, ¿qué objetivo tiene la compasión? ¿Qué objetivo tiene estar hablando de la compasión? Lo estamos perdiendo si alrededor la gente de nuestro alrededor lo estamos viendo como enemigos. Y luego dice Gisela, pensándolo bien, ahora, si estuviéramos completamente solos, sin pareja, ¿con quién cultivaríamos la paciencia? No te interesa. Y no da, sangbosea de da, chava me va, sangite, me más sirve que es simbores. Chava me va, sea de, chugunjo, la vez, chava resta, no te quieren canga. Pechaje, no me niño si eres. Chugunjo, la vez, chava me va, sangite, o de.
Y bueno, pues por eso debemos de cultivar estas buenas cualidades, de desarrollar ese amor inconmensurable, tratar de... Bueno, somos la mayoría de los que están aquí ya son antiguos estudiantes, entonces saben la importancia de esa esencia de las enseñanzas que nos hablan de procurar desarrollar ese amor, en el procurar ayudar al otro. Y por lo menos, si no podemos ayudarles, por lo menos no hacerles daño. Y eso es algo que nos está beneficiando ya en este momento, algo que ya estamos pudiendo llevar a cabo ahora, porque sí que podemos hablar de temas como el intercambiarse uno por los demás, la bodichita, la vacuidad, y podemos hablar de temas mucho, muy, muy elevados, pero lo importante es que en nuestro día a día podamos ir asentando ese comportamiento, pongamos las bases del día a día, porque si no lo estamos haciendo en nuestro día a día, entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos estamos proponiendo. Pero tampoco significa que como temas como la vacuidad y la bodichita son muy difíciles, pues que no pensemos en ella, nos olvidemos de ella. Claro que no. Dentro, en la medida en la que podamos, según nuestras capacidades, pues irlas analizando, ir reflexionando en ellas. Y reflexionando, por ejemplo, en lo que es la bodichita, cómo a partir de la bodichita nacen los budas, surjan los budas. Ver también acerca de la vacuidad, cómo todo lo que nosotros, todas las situaciones no deseadas que nos suceden es porque estamos dentro del samsara. Cómo aquello que va a destruir el samsara, aquello que va a hacer que podamos liberarnos del samsara es la vacuidad, pues entonces contemplamos, reflexionamos acerca de la vacuidad y llegará un momento en el cual, si conseguimos esa vacuidad, incluso aunque digamos, pues no me quiero ir del samsara, quiero quedarme más, ya es imposible, vamos a ir saliendo del samsara, porque una vez conseguida esa visión de la vacuidad, ya no hay retroceso, ya no puedes ir a peor, al contrario, vas de mejor a mejor y a mejor. También se dice que cuando uno piensa acerca de la vacuidad, esto trae resultados inimaginables. Y yo sé que esta frase, yo sé que siempre se las estoy repitiendo y que probablemente ya hasta estén cansados de estarla escuchando, pero el hecho de repetirla es para que pues encuentren confianza en esa frase, para que nos ayude. Entonces, como dice, aquellas personas con pocos méritos simplemente se plantean la duda acerca de la vacuidad, pero ya la duda hace temblar al samsara. Entonces yo sé que a lo mejor algunos van a pensar, si yo también me lo planteo, yo también me lo cuestiono y todavía no veo que se mueva nada, no veo que haya algo se esté afectando. Y dice, es que también requiere, no porque a lo mejor no lo veamos, no significa que no estemos acumulando méritos, por estar contemplándola, pensando en ello, pues estamos acumulando muchísimos méritos, pero el resultado inmediato no lo vemos, no es inmediato el resultado, porque esto es un trabajo continuo el que tenemos que llevar a cabo.
Ine sawa tene tombe res, ta ndreba sabje tembo de ndreba shugu mangu dos, ine lo mes, kare res, na ta tena tonda zo de nil shimbo de tiba shimbo lang sawa yinbo de, ine jaga kheba ge shimbo mangu cha, na pebe kheba zo mangu cha, ta no ta khe shimbo yinbo, tende shimbo mangu cha ne, ben yuzo mangu sawa de kare res, yiji nye be tonda res, ta yiji nye ya so re zi, nye ge zi puzi xie vins, koran su lo mba xie, de koran drebe, Y bueno, pues el primer punto que hemos dicho, generación de la compasión es el fundamento del camino Mahayana. En el comentario que estamos siguiendo hay muchas... El comentario de esa estrofa es muy largo. ¿Por qué? Pues porque están queriéndonos explicar cómo la compasión es el fundamento, es la raíz de ese vehículo Mahayana. Y entonces, para fundamentarlo, aparte de la explicación, pues también se están basando en están citando a muchos grandes eruditos de la India y también a eruditos del Tíbet, para que conforme la explicación y apoyado en las citas de estos eruditos, pues nos ayude a generar esa creencia, confiarnos en que realmente es la raíz, la compasión es la raíz del vehículo Mahayana. Entonces, dice que no les voy a leer todo el comentario que tiene esta estrofa, porque entonces el curso este nos vamos a tardar un año en hacerlo. Más de un año. Entonces, mejor seguimos con la siguiente estrofa. Ini sheje ribas, ini ngisheje apes, tanda mangboko ni di si tanda cila kaji mangu sheje aras, jadi sini cerang tu kerja tu sheje itu samyons, tanda sheja tu kuba sembuh aras. El hecho de que hay una explicación tan extensa es porque el significado es el mismo, pero es para reafirmar eso que se está explicando, y por eso se está basando en citas de textos, se está basando también en siguiendo un razonamiento lógico, también utilizando silogismos y utilizando analogías que nos ayuden a reafirmar la importancia que tiene este punto. Bueno, de hecho, dice que a veces cuando escuchan comentarios y aparentemente parece que se está repitiendo lo mismo, y uno puede decir, Lama, ¿qué le pasa? Si ya le entendimos. Y es por eso, porque buscan estar afirmando esa idea basándose en diversos modos o medios para basar esa idea y generar creencia en ella. Vamos al punto número 2. Así que pasamos al punto número 2, que es el dice cómo cultivar el intercambiarse uno por los demás una vez que hemos cultivado los 7 puntos de causa y efecto. Y entonces dice, estos 7 puntos, aunque se puede dar una explicación mucho más extensa y detallada, dice, no voy a
no voy a meterme en tanto detalle en ellos, sino en explicar la esencia del significado que tiene de acuerdo a los sutras, de acuerdo a los comentarios. Así que normalmente cuando nosotros hacemos la machopa, entonces recitamos estas estrofas en castellano y las recitamos muy rápido. La verdad es que si nosotros nos detenemos a reflexionar lo que estamos diciendo, nos va a ayudar muchísimo. Y dice que, o sea, no lo estoy hablando de experiencia propia, ni mucho menos, sino que si nosotros lo pensamos y lo reflexionamos, porque nos están dando una en esas estrofas, es una presentación abreviada, en el cual nos está dando puntos a reflexionar que realmente nos ayudarían mucho. Es verdad que nosotros lo recitamos en castellano, porque si lo recitamos en tibetano, pues no íbamos a entender, pero no hace falta esa rapidez de recitarlo, porque lo importante es que lo estemos reflexionando. Sí. Todo samdamin shabden chena dig shabden ri yores nena cho zo na dig cho zo gu yores jeb song rum ji kan nang gu yus pen nga gi jung go je jos ne su su ne ma ji ne pa u se zo sim ji tong je ne ji ya sim ji ga ta be sa lo gu jin de gi ne mi ba ma gu che ya yores wo tong zu le da da dong leng gi nyam leng de Si nosotros estas estrofas la reflexionamos, entonces ya sea que estemos haciendo la puya, como el ofrecimiento del sok, lo estamos realmente creando algo importante con ello, porque, y aquí cita a Tsong Rinpoche, que dice, tú puedes estar haciendo la recitación de un mantra en donde estás visualizando el mandala, estás visualizando que de rayos de luz están saliendo, de ti están saliendo rayos de luz que se dirigen hacia todos los seres, y que con esos rayos de luz estás liberando a todos los seres. Hay mucho en lo cual uno puede estar visualizando cuando uno está en la recitación del mantra. Pero mejor que esto, superior a esto, está la reflexión de el Tonglen. Porque cuando aquí que estamos hablando de intercambiarse uno por los demás, intercambiarse uno por los demás significa estar contemplando el dar y tomar, el Tonglen. ¿Resumen? Así que este adiestramiento que fue dado por, donde está dado tanto por Shantideva como por Manjushri, de los cuales están basados de los sutras de Avatamsakara Sutra y de otros sutras mahayanas, en donde esos puntos están ahí escritos, ahí nos están
explicando cómo cultivar ese intercambiarse uno por los demás. Ahí se revela ese, esa instrucción. Así que estas enseñanzas son tan importantes, estas instrucciones, que por eso incluso Atisha tuvo que recorrer, hizo un gran recorrido durante tiempo y esfuerzo y dificultades para poder llegar a Serlín, que es un lugar. Y ahí, cuando llegó a ese lugar, ahí se encontró con el lama Serlimpa, del cual estuvo escuchando estas instrucciones durante 12 años. Y entonces, para que nosotros reconozcamos la importancia y el valor que tienen estas enseñanzas, y dice, Atisha lo describe como si fuera, como si hubiera llevado un bol que estaba, un bol que estuvo vacío, y entonces estas enseñanzas lo llenaron hasta el tope. Así se encontraba su mente llena a tope de esas enseñanzas, que luego pues las, vino al Tíbet, las transmite, se las transmite a Rontompa, y esta las mantiene, estas instrucciones, de manera secreta. Entonces, Rontompa, Atisha, podríamos decir que tenía dos aspectos. Porque por un lado, le dio estas enseñanzas a Rontompa y le dijo, se las dio en secreto y le dijo que las mantuviera así. Pero a otros no se las dio. Solamente estas enseñanzas se las dio a Tisha. Así que de alguna manera, pues, podemos decir que se sentía un poco más cercano. A Tisha se las dio a Rontompa y no se las dio a otras personas. Porque claro, en esta época ya no sucede así, pero en épocas antiguas, en esta época no sucede en cuanto a esos maestros y esos discípulos tan cercanos a esos maestros. Porque en épocas antiguas era como Atisha, que era un maestro extraordinario con un discípulo de sus discípulos, un discípulo más cercano a los demás al cual dio esas instrucciones. Y esto se transmitió así porque, claro, en esa época estamos hablando de que se transmitían, se daban unas enseñanzas o instrucciones cuando el discípulo ya había obtenido ciertos logros, cierto nivel, y entonces ya está preparado para el siguiente nivel. Y así es como se daban las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ya había ese preparativo, ya estaba predispuesto para dar el siguiente paso, entonces se le daban esas instrucciones. En nuestra actualidad no es así. En nuestra actualidad se dan un montón de instrucciones, aunque incluso todavía no estemos
contemplando ni el primero ni estemos preparados para tales instrucciones. Por ejemplo, se dan muchas enseñanzas acerca del tantra secreto y muchas otras enseñanzas que no se dan no porque el discípulo ya esté preparado para dar ese paso, para poner ya en práctica esas enseñanzas. Y entonces, pues, seguramente los grandes maestros sabrán por qué lo están haciendo, pero Geshe-la dice con mucha humildad, yo como no veo, pues no puedo, yo explico y ya está. Que no es que, no es como antes, que uno ya estaba ya dispuesto a llevar a cabo esas contemplaciones o ese adiestramiento, y entonces cuando se veía que ya estaba preparado se daban esas instrucciones. Ahora se dan incluso aunque todavía no estemos preparados para ellos o ya no estemos predispuestos, listos para recibirlas. Y claro, por eso, precisamente por eso, en la antigüedad, pues en el caso de Atisha, que daba estas enseñanzas, aquel que estaba más cercano, porque sabía que ya estaba listo para obtener esos logros, ya tenía esos preparativos y se daban esas transmisiones. Sin necesidad, se transmitía de manera de uno a uno, sin necesidad, en muchos casos, de basarse en un texto. Entonces, Además, este linaje, también estamos hablando de un linaje muy, muy cercano. Sabemos que cuando vemos los diferentes tipos de linajes, están el linaje de las acciones extensas, el linaje de la visión profunda y el linaje también inmediato, que es decir, que no ha pasado muchos eslabones antes de recibirlo. Vemos, por ejemplo, en este caso, que Jampeyan, ¿verdad? Sí, el Buda se lo pasa a Manjushri. Manjushri, Shantideva, Shantideva, Serlimpa, y Serlimpa, Atisha. Entonces realmente no ha pasado muchos números de eslabones en ese linaje, por eso se llama linaje cercano. Por eso también, esto también está marcado por la erudición de la persona, porque puede ser un linaje cercano, un linaje lejano, y el linaje cercano que se da de esa manera tan cercana, tan inmediata, con pocos eslabones entre uno y otro, es porque también esa persona está como con mayor bendiciones, que está más preparado y por eso obtiene más logros. O los logros son más inmediatos. Entonces, una vez que ya Atisha, pues, pasa, ya no está en este mundo, entonces estas enseñanzas se pasan a Rontompa, Rontompa se la pasa a uno de sus discípulos, Sharawa, y luego, pues, aparece Geshe Shekawa, que es el que hace, da a conocer estas enseñanzas que antes eran secretas. Claro, esta es una presentación muy abreviada de cómo es que se está dando lugar estas instrucciones de adiestramiento mental de 7 puntos. Mm-hmm.
Dinos una de las siete, puntos de adiestramiento mental. José, por favor. A mí ya se me han olvidado, dice. ¿Uno solo? Bueno, es que no sé más tampoco. Vale. Recogeré la... ofreceré a los demás la victoria y recogeré la... ¿Cómo se llama al contrario de la victoria? La derrota. ¿No? ¿No puede ser eso? Lo yo me Ese es los ocho versos de adiestramiento mental. Me han dado una estrofa. Vale. No, yo hablo de los siete puntos de adiestramiento mental. Lo de todos los seres han sido nuestras madres. Eso no. Semchen tanchen ganzo amachi esa reza. Estás hablando, eso que estás diciendo se llama los siete puntos causa y efecto. Y lo que pregunta que es la pregunta. Adiestramiento mental. Siete puntos. Aquí en dos ocasiones ya lo dio. Sí, ya. Hemos tenido cursos, sí, por eso, sí. Ya. Lo siento, no sé. Gonta, Hakumasa. El primero es una explicación de los preliminares. El segundo es adiestrarse en las dos bodhichitas. El punto número tres es transformar las circunstancias adversas en el camino a la iluminación. Si nosotros pudiéramos llevar a cabo estas, estaríamos de felices, de contentos. Pero bueno, para nosotros todavía es una oración de aspiración. El punto siguiente es integrar las prácticas diarias. Y el siguiente es la medida del éxito. Los compromisos del adiestramiento mental. Y los consejos del adiestramiento mental. Dice que si nosotros llevamos a cabo... practicamos estos siete puntos de adiestramiento mental, vamos a alcanzar rápidamente la budeidad. Vale, el primer punto que hemos dicho, la explicación de los preliminares, pues tenemos dos versiones. Hay quienes aquí la van a dividir en cinco puntos y hay quienes la van a dividir en cuatro puntos. Cuando la clasifican en cinco puntos es porque ponen en primer lugar el Guru Yoga. Y luego hablan de lo difícil de encontrar un renacimiento con libertades y dones. El tercero sería impermanencia y muerte. El cuarto es la ley de causa y efecto. Y el quinto, contemplar las desventajas del samsara. Eso sería si lo quisieran para quienes... Hay unas explicaciones que dividen el primer punto en cinco, pero también lo pueden dividir en cuatro puntos, es decir, no ponen como primer lugar el Guru Yoga, sino van directo a lo difícil de encontrar un precioso renacimiento con libertades y dones, impermanencia y muerte, la ley del karma, las desventajas del samsara. Entonces son cuatro. Y estos temas ya se comentaron anteriormente cuando estuvimos hablando acerca del adiestramiento de la persona de capacidad inferior y media. Entonces, pero como están... Ha salido estos puntos, entonces también había que mencionar los
las categorías que pertenecen a ese primer punto de preliminares. Así que ahora ya pasamos al punto número 2, que ya nos habla ya en sí cómo adiestrarse en la bodhicitta. Dice Gisela, porque si ahora nos ponemos a hablar sobre impermanencia y muerte, las desventajas del samsara, ya el sufrimiento que tenemos nos va a aumentar todavía más. Vale, estamos en el punto que nos habla de adiestrarse, ya en sí, adiestrarse en las dos bodhicittas. ¿Cuáles son, José? Estas dos bodhicittas. La bodhicitta convencional y la última. Sí, es correcto. Normalmente los comentarios de maestros tibetanos, cuando hablan de estas dos bodhicittas, primero se explica la bodhicitta convencional y después la bodhicitta última. Pero en el propio texto de Adiestramiento Mental en Siete Puntos y los comentarios de eruditos de la India, explican primero la bodhicitta última y después la bodhicitta convencional. El hecho de que la mayoría de los comentarios de maestros tibetanos primero se mencione la explicación de la bodhicitta convencional y después la bodhicitta última es porque lo estaban comentando para personas cuya capacidad es un poco inferior o que tienen menos méritos, entonces su capacidad intelectual es un poco inferior y entonces era mejor explicarles primero la bodhicitta convencional y después la bodhicitta última para que realmente tuvieran un mejor entendimiento y pudieran pues realmente contemplar el sentido del texto, de lo que se está comentando. Si de lo contrario primero se hubiera explicado la bodhicitta última, como no tenían mucha capacidad, entonces era riesgoso, era muy probable que iban a generar unas visiones erróneas, iban a generar confusión y entonces no se iba a cumplir el objetivo. Y por eso primero se explica la convencional y después se explica la bodhicitta última. En los eruditos de la India,
estaba dirigida a personas con una mayor preparación, mayor inteligencia y también con mayor méritos para poder comprender el sentido del texto. Y entonces, por eso, ni siquiera se hablaba sobre impermanencia y muerte, la ley de causa y efecto, no hacía falta, se iban directamente a lo que era el samsara. Como si el samsara es de naturaleza, de sufrimiento, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su raíz? ¿Qué es lo que lo está originando? Y dicen los engaños. Y estos engaños, a su vez, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es su origen? Pues el aferramiento a la identidad. Y este aferramiento a la identidad, ¿estamos hablando de algo que es permanente o es impermanente? Había que conocer ese aferramiento a la identidad, su realidad, su naturaleza. Y entonces, bueno, es posible entonces poder quitarnos de este aferramiento a la identidad o no nos los podemos quitar. ¿Es posible la liberación o no es posible la liberación? Y si uno consigue la liberación a través de... Si uno quiere la liberación, ¿qué es lo que tiene que llevar a cabo? Si tiene que eliminar ese aferramiento, ese yo. ¿Y qué es lo que está eliminando ese aferramiento, ese yo? Pues la visión de la vacuidad. Y entonces, por eso, dirigiéndolo de... Si uno desarrolla esa visión de la vacuidad, destruye el aferramiento a yo, destruye el samsara y alcanza la liberación. Entonces, está planteándolo así para un cierto tipo de personas con una capacidad intelectual muy superior, podían comprenderlo sin caer en error ni faltas, porque ven cómo ese aferramiento a la identidad es algo falso, es algo insostenible y es una visión errónea, y cómo entonces la visión de la vacuidad es una visión correcta. Y claro, con ese proceso ellos no tenían ningún problema de comenzar con la explicación de la bodhicitta última y después la bodhicitta convencional. Ay, Jerry Rinpoche Lama. Y es que estaba en mi otra hoja, lo de Lama Tsongkhapa, que decía Lama Tsongkhapa... Y de hecho Lama Tsongkhapa también lo mencionó, dijo, aquellas personas con una capacidad intelectual mucho más superior, ellos ya pueden como preliminar ir contemplando lo que es la vacuidad antes que nada. De hecho, también en los textos de Atish, en el texto de Atisha, de la luz en el camino, él también comienza con la bodhicitta convencional y después explica la bodhicitta última. En el caso del texto de Shantideva pasa lo mismo, como ya sabemos. Primero habla de la convencional y después pasa a la bodhicitta última. Y en el texto de Lojong, ahí, en el texto de Lojong de siete puntos, ahí hay una estrofa en la cual dice, comienza con esta estrofa diciendo, revela el secreto al que ha obtenido firmeza. Y es ahí donde está hablando acerca de la vacuidad. Entonces comienza con eso y después con la bodhicitta convencional. Y entonces, bueno, pues siguiendo con el orden que tenemos, entonces habla de... Tontetala. Bueno, eso es lo que estamos dando.
다시냠 제곰 술라 딩곤라 야샤샤샤샤 돈딱 돈테 딱라 고네 삼단은 스가 당한디안 스타던데 계셔야 되스가 다와금 좀 뭐도 뭐 좀 봐서 뭐는 탑지 차수도 전주순 금주 때는 다와금 좀 얻으셔도 나서 Lo que dice en el comentario es, contemplando estos puntos, si nosotros, pensándolo de esta manera, entonces si nosotros cultivamos esta visión de estas instrucciones, primero tenemos que ver lo que es el método y después, es decir, primero está hablando de lo que es esa bodhicitta convencional y después se va a hablar de la última. Estos puntos, como se están expresando en las estrofas del texto, pues de la misma manera las se van a seguir. Entonces, cuando hablamos de cómo cultivar el intercambiarse uno por los demás, lo vamos a dividir en dos categorías. La primera es cómo cultivar esa igualdad de uno con los demás. Y la segunda es cómo cultivar el intercambiarse uno con los demás. Vale. Así que vamos al primer punto, que es cómo cultivar la igualdad de uno con los demás. Y dice, no hay diferencia entre uno mismo y los demás. Es decir, ninguno de nosotros desea ni el más mínimo de los sufrimientos. Eso es lo que está escrito en la estrofa. Y para reflexionar en estas dos líneas, dice, pues por un lado está el cómo igualarse de manera última uno con los demás y cómo es esa igualdad convencional de uno con los demás. En los textos de Shantideva, el Bodhisattva Charyavatara, y también el texto de Shantideva que se llama Compendio de Instrucciones, dice, en ambos textos se habla de esa igualdad convencional y esa igualdad última. Y en los textos como ornamento de realización clara, ahí nos habla de esa igualdad última. El cómo igualarse de una manera convencional, eso también se va a explicar
en un texto de, a ver, el ornamento de realización clara, ahí nos habla de esa igualdad última, y el otro texto, que es ornamento de los sutras, nos va a hablar de la igualdad convencional. Ahora, sobre esto y sobre estos comentarios se puede dar una explicación muy, muy extensa, pero nosotros vamos a resumirlo acerca de estas instrucciones que son como ese carro que está marcando ese camino. Y dice, lo vamos a describir de manera resumida. Es decir, ¿en qué tenemos que... ¿cuál es nuestro punto que tenemos que observar para poderlo cultivar? Milam na sunja ya dumi tene mendu dawa kono dubes dawa kono dubes dumi jizam chungya mendu dawa ni cho mishi baas cho mishi la teda dumi mendu dawa dubes la shindu mungbe nimo tonji nyobe ni gyula minjushi dumi kono dubes gyuyu mazu la samde ni magenam ta Vale, entonces, ¿qué es lo que se contempla para realizar este adiestramiento? Dice, pues, hay varias contemplaciones. Una de las que se pueden hacer es viendo, estamos meditando en la deidad que es como el maestro y que de nosotros, alrededor de nosotros, se encuentran todos los seres. Y lo tratamos de ver con claridad. Y entonces nosotros, junto con esos seres que nos rodean, que son nuestras madres, nos damos cuenta cómo deseamos, al igual que yo, todos estos seres, deseamos ser felices y no deseamos sufrir. En eso lo estamos compartiendo yo con los demás, ese mismo deseo de ser feliz y también el no desear sufrir. Y a pesar de que ahora nuestra mente está afectada por la confusión, como si estuviéramos en un sueño donde hay oscurecimientos y confundidos, esa confusión nos está llevando a que, aunque no queremos sufrir, estamos creando causas para seguir experimentando sufrimiento. Entonces estamos volviendo una y otra vez a encontrarnos con sufrimiento. Deseamos ser felices y no solo no estamos creando más causas para encontrarnos con ese bienestar, sino que el bienestar que ya estamos experimentando, nunca nos sentimos satisfechos con ese bienestar. Hay una mente de insatisfacción. Así que, aunque el deseo es ser felices y no deseamos sufrir, estamos confundidos de tal manera como enloquecidos que por eso no creamos causas para ser feliz, por el contrario, creamos causas para experimentar sufrimiento. Y eso es tanto uno mismo como también todos los seres. El resultado de la virtud es la felicidad. Viendo eso, entonces estamos suplicando tus bendiciones para que yo, junto con todos los seres, veamos la necesidad de crear virtud, porque es el medio para encontrarnos con la felicidad.
Es curioso que nosotros, toda esta explicación que ha dado está condensada en solo dos líneas que recita. Ni. Sí. Ah, perdón. Cuatro líneas en una estrofa que nosotros recitamos. Que es una estrofa, pero si nosotros la analizamos, la examinamos, es muy, muy profunda. Dice Gisela, y a veces es algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando tenemos una pesadilla, nos levantamos con mala cara y estamos con una mala cara en el día. Y dijo Gisela, bueno, por lo menos yo, cuando tengo pesadilla. Porque esta estrofa nos está demostrando que nosotros queremos ser felices, no solo nosotros, todos queremos ser felices y todos no quieren sufrir. Si algo tan pequeño como puede ser una pesadilla es algo que no nos apetece, que nos pone mala cara, pues eso mismo le sucede a todos los demás seres. No quieren experimentar ni el más mínimo de los sufrimientos. Como una pesadilla, no lo quieren experimentar y buscamos la felicidad. Entonces, ya en este punto es porque nosotros ya hemos trabajado con lo que es la ecuanimidad, pero también lo estamos reforzando con la idea de que hay igualdad en ese deseo de ser felices y en ese deseo de no experimentar sufrimiento. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerse una o dos preguntitas, porque ya se nos fue la hora. Vale. ¿Alguien tiene pregunta? No. Ah, porque dice que Gisela... Dice, no tienen preguntas y ya están con las manos juntitas. Y que Gisela decía, yo creo que ya tienen hambre, ya están pensando en la comida. Kunse rapten shin nankatri lecho shuke patan Lon san tempe drome san sunki Drowe muso tatu negyo shi Guru rana mandala kamni yatayami Taso jini sawe kepa di Teta drowa kunla nampe ta Kepa jesu lo san rapai Tempe nimpo rindu se shi Ahora mejor, ¿no? Desayuno.